Enero 18. Ver la mano de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 6, 10, 12. Lectura adicional recomendada, Salmo 78, 52 al 64. La prosperidad y la riqueza pueden llegar a cegar las mentes de los hombres, de tal forma que no se preocupen de mantener la moderación y la templanza, sino que se entreguen a sus pasiones y se intoxiquen de placeres. Dios previene, pues, de este error. Moisés nos advierte de que no olvidemos a Dios cuando nos haya tratado con generosidad y largueza, puesto que es habitual que la abundancia conduzca a la arrogancia. Moisés lo hace, en primer lugar, mostrándonos lo vil e indigna que sería nuestra ingratitud si Dios nos dotara de numerosas ventajas y nosotros le olvidáramos. Su bondad al entregar al pueblo ciudades construidas por las manos de otros y transferirles todo lo que había sido fruto del trabajo y la inventiva de otros fue algo inestimable. Su impiedad al rechazarle y descuidarle cuando les entregaba estas abundantes bendiciones a diario fue, pues, tanto más abyecta. Que este pasaje nos enseñe, pues, que la generosidad de Dios nos invita a honrarle y que, cuando quiera que nos trata bondadosamente, nos está presentando su gloria. Por otro lado, debemos recordar que aquello que debiera ser un vehículo para elevar nuestras mentes se convierte por culpa nuestra en un obstáculo y que, por tanto, debemos mantenernos especialmente en guardia ante tales cosas. Meditación. Lo lógico sería que las grandes bendiciones recibidas de mano de Dios nos impulsaran a adorarle de forma redoblada. Por desgracia, sin embargo, a menudo damos esas bendiciones por supuesto y ya no reconocemos nuestra dependencia de Él para todo. ¿Qué bendiciones sueles dar por supuesto? Enero 18. Si eres hijo de Dios, no tendrás que depender nunca más de ti. Al contrario, has sido bendecido aquí y ahora, por la gracia de Dios. Creo que es un problema más grande de lo que pensamos. Es algo que he visto una y otra vez en mis viajes por el mundo. Es algo que está en las vidas de solteros y casados, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, líderes y seguidores. Es una de esas omisiones sutiles que producen grandes catástrofes en las vidas de muchas personas. Tiene el poder de frustrarte, sobrecargarte y desanimarte, causa que no veas las respuestas que están enfrente tuyo y que busques respuestas donde no pueden ser halladas. Tiene el poder de poner tu Biblia en la última repisa de tu vida. Te convierte en un parásito pasivo, esperando a que algo bueno suceda finalmente. Cambia la forma en que piensas sobre ti mismo y la forma en que tomas decisiones. No estoy seguro de cómo llegamos aquí, pero estoy seguro que es tremendamente importante que encontremos la salida. ¿A qué problema me estoy refiriendo? Es al hecho de que muchos de nosotros tenemos un hoyo negro enorme en nuestro entendimiento del Evangelio. Claro, tenemos un buen entendimiento del pasado del Evangelio,
el perdón que hemos recibido a través del sacrificio de Jesús. También tenemos un entendimiento del futuro del Evangelio, la eternidad que pasaremos con Jesús. Pero ¿hemos entendido realmente los beneficios que la obra de Cristo nos da aquí y ahora? Necesitamos estudiar, examinar, enseñar, predicar, aconsejar y animar a otros con las implicaciones presentes del Evangelio de Jesucristo. Escucha el Evangelio en tiempo presente, las palabras de Gálatas 2:20. He sido crucificado en Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Una declaración de la redención histórica. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, viviendo a la luz del Evangelio aquí y ahora. ¿Qué es lo que el Evangelio dice que has recibido aquí y ahora para ser lo que fuiste llamado a ser y hacer lo que fuiste llamado a hacer? La respuesta es Cristo. Él está en ti. Él está contigo. Él está para ti. En Él tienes todo lo que necesitas. Dios no te ha dejado solo. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 12:7-17.